En los últimos años se han experimentado importantísimos cambios en el tratamiento y la prevención de la diabetes y sus complicaciones, como la enfermedad renal. Recientemente, en estos 10 o 12 días pasados, se han publicado tres importantes estudios que vamos a comentar algunos de ellos. En primer lugar, en Lancet Endocrinology se publicó el estudio AWARE con dulaglutide y los aspectos renales o endpoints renales del estudio CANVAS. Y muy recientemente, como un par de días antes de esta grabación, se han publicado los datos del CANVAS o el proyecto CANVAS y CANVAS-R en pacientes con filtrado glomerular reducido. Sin duda ninguna, el estudio CANVAS es un gran estudio que ha incluido más de 10.000 pacientes en 30 países. Y a continuación, el doctor Carlos Morillas, del Servicio de Endocrinología del Hospital Peset, y Alfonso Valle, del Servicio de Cardiología del Hospital de Denia, nos van a informar de una actualización de estos temas, tanto desde el punto de vista endocrinológico, cardiológico, y en mi caso, completaré para hablar de los aspectos renales. El objetivo del tratamiento de diabetes tipo 2 hasta ahora era la hemoglobina glicosilada, pero eso es un objetivo real. Se vio que con la rosiglitazona aumentaban los eventos cardiovasculares y el infarto de miocardio. Y a partir de entonces, desde el 2008, la FDA exige unos estudios de seguridad cardiovascular en diabetes, que es el que ha debido pasar el programa CANVAS. En estos estudios se exige que con equilibrio glucémico el fármaco en cuestión sea más, al menos igual de seguro que los antidiabéticos tradicionales. En los criterios de inclusión del programa CANVAS son muy similares al EMPA-REG, pero en el programa CANVAS hay un tercio de prevención primaria y dos tercios de prevención secundaria, mientras que con el EMPA-REG todos los pacientes eran en prevención secundaria. Por tanto, en el EMPA-REG, los pacientes tenían mayor riesgo cardiovascular. Los que llevaban placebo tenían una probabilidad de eventos del 4% anual, mientras que en el programa CANVAS la probabilidad de tener eventos cardiovasculares es del 2,25% anual. Los efectos metabólicos, por tanto, en el programa CANVAS se busca el equilibrio glucémico, pero se vio que en los pacientes que tenían un filtrado glomerular inferior bajaban menos la hemoglobina glicosilada que cuando había un filtrado glomerular por encima de 60 mililitros minuto. Pero los beneficios cardiovasculares y renales eran similares independientemente del filtrado glomerular. Según el filtrado glomerular, la glicada se bajaba menos en los pacientes con un filtrado por debajo de 45 mililitros minuto, pero el efecto sobre la presión arterial y sobre el peso era idéntico. Y si diferenciamos entre filtrado glomerular menor o mayor de 60, se vio que cuando es menos de 60 hay menos efectos sobre la glicada, pero se mantienen los efectos de beneficio a nivel renal y sobre la presión arterial y peso arterial. Los beneficios de los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 60 han sido similares a los que se encontraban con filtrado glomerular mayor de 60, y el problema ha sido de la seguridad con el aumento de amputaciones tanto en los pacientes con menor o mayor filtrado glomerular. Por tanto, el objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 2 debe cambiar, no debe ser la hemoglobina glicosilada. Probablemente debemos dar fármacos que reduzcan eventos renales y cardiovasculares, y eso lo hemos visto con metformina, con dosis GLT-2, empaglifosina y canaglifosina, y también con agonistas del receptor del GLP-1. Debido a ello, hemos modificado las guías de la Sociedad Española de Cardiología en Prevención Secundaria, en que hemos participado por parte de nefrología el doctor Gorriz y por parte de endocrinología yo mismo. Y se decide, independientemente de la glicada en pacientes en prevención secundaria, según el filtrado glomerular, la elección del
antidiabético. Siempre daríamos en prevención secundaria una combinación de entrada. En caso de filtrado glomerular por encima de 60, probablemente la mejor elección sería metformina y SGLT2, y los dos fármacos que han demostrado beneficio renal y cardiovascular serían canalifosina y empaglifosina. Tanto es así que el algoritmo que ha aparecido en el último mes en la Sociedad Española de Endocrinología en pacientes con enfermedad renal diabética o en pacientes en prevención secundaria, los fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular de ISGLT2 son canaglifosina y empaglifosina y, por tanto, deben entrar en el algoritmo terapéutico de entrada junto a metformina. La insuficiencia renal y la enfermedad cardiovascular coexisten en muchos de nuestros pacientes y presentan factores de riesgo en común, como es la hipertensión y es la diabetes. Fijaros que aproximadamente un 30% de los pacientes que vemos los cardiólogos presentan insuficiencia renal, conocida o de momento oculta, y en las diferentes patologías, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica y sobre todo insuficiencia cardíaca, entre el 30 y el 40% de las series de registros españoles son pacientes diabéticos. Todos sabemos que la presencia de insuficiencia renal en un paciente con cardiopatía ensombrece el pronóstico y aumenta los eventos cardiovasculares y las hospitalizaciones de causa cardiovascular. Además, aumenta la mortalidad de nuestros pacientes, como por ejemplo el ejemplo de síndrome coronariagudo sin elevación del ST, en el que había un aumento de la mortalidad del 50%. Son pacientes que tratamos peor médicamente y desde el punto de vista invasivo, muchas veces con más restricciones, por ejemplo, a la hora del intervencionismo. En insuficiencia cardíaca, en este artículo clásico de Circulation del año 2000, vemos cómo el filtrado glomerular predice eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular mejor que la propia función ventricular. Y en este metaanálisis de más de 1 millón de personas, la presencia de insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardíaca previamente diagnosticada duplicaba el riesgo de muerte. Por tanto, es una asociación muy frecuente en nuestros pacientes y que va a ensombrecer el pronóstico. ¿Qué aporta el CANVAS y el CANVAS-R en cardiología? Bueno, por una parte, hay una reducción en la progresión de la disfunción renal y, por tanto, va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y por otra parte, y yo creo que esto es importante desde el punto de vista cardiológico, los cardiólogos nos hemos implicado en estos últimos años en la diabetes con la presencia de fármacos cardioprotectores. Por una parte, los GLP-1 y los glucosúricos, principalmente en EMPA-REG y canaglifosina con el CANVAS. EMPA-REG y canaglifosina reduce el MACE un 14%, EMPA en 3 años, CANA en 5 años. Como hemos comentado previamente, las poblaciones son diferentes, todo prevención secundaria en EMPA y un 65% solamente en el grupo de CANA. Pero, aparte de esa mejora del pronóstico cardiovascular, hay una mejoría en las variables hemodinámicas, que es uno de los motivos principales por los que el cardiólogo va a utilizar estos fármacos. Fijaros en el CANVAS-R cómo, con el empeoramiento de la función renal, va disminuyendo la potencia en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada, pero las variables hemodinámicas de tensión arterial y de peso se siguen manteniendo incluso en filtrados inferiores. Esto hace que los eventos cardiovasculares, como el MACE, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, presenta una mejoría significativa incluso en aquellos pacientes con peores filtrados. Como los cardiólogos somos simples y muchas veces dividimos el mundo en aclaramiento por encima de 60 y por debajo de 60, fijaros que el uso de CANA versus placebo, las curvas se separan de manera mayor y más significativa y una reducción del infarto no fatal, del ACV no fatal y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, principalmente en el grupo con un filtrado por debajo de 60. Por tanto, tenemos un fármaco cardioprotector, como son los glucosúricos, que además tenemos una evidencia en un estudio específico de función renal en el que hay un entendimiento de la progresión de la insuficiencia renal, lo cual va a mejorar el pronóstico del paciente con enfermedad cardiovascular y, además, permaneciendo o persistiendo la mejoría de las variables hemodinámicas como la tensión arterial y el peso, que se traduce en una reducción de eventos, muy principalmente en aquellos pacientes con filtrados por debajo de 60.
La aparición hace escasos días de la publicación de los resultados renales del estudio CAMBAT, publicación liderada por el doctor Vlado Perkovic en Lancet Diabetes Endocrinology, nos viene a confirmar los beneficios renales de los SGLT2, tal y como previamente se ha demostrado en el estudio EMPA-REG. Quisiera mostrar en esta imagen, en esta diapositiva, los diferentes porcentajes de afectación renal en ambos estudios. En la primera columna podemos ver los datos de EMPA-REG y he de destacar que el 26% aproximadamente, prácticamente la cuarta parte de los pacientes, tienen filtrado por debajo de 60. O sea que, aunque sea un porcentaje no excesivamente elevado, pero en un número de pacientes que supera los 6.000, supone un número importante de pacientes con afectación renal que no estamos acostumbrados a disponer de estudios con estos grados de insuficiencia renal. Lo mismo ocurre en el CAMBAS. CAMBAS, al tener no solamente prevención secundaria, como tiene en parte que tiene primaria y secundaria, el porcentaje de pacientes con filtrado por debajo de 60 ronda alrededor del 20-25%. Y en la columna de la derecha pueden ver los datos de Leclerc. Leclerc tiene mayoritariamente prevención primaria y solo el 9% de los pacientes tienen filtrado por debajo de 60, pero el 9% de 17.000 vuelve a suponer un número muy importante, más que ninguno de los estudios previos que se han realizado en pacientes con enfermedad renal. En este estudio publicado recientemente muestra los objetivos renales que en esta diapositiva se muestran definidos como un endpoint renal compuesto que incluye los clásicos que son duplicación de creatinina sérica, inicio de terapia sustitutiva renal, insuficiencia renal crónica terminal, diálisis o trasplante o filtrado glomerular menos de 15, todas estas variables repetidas al menos a los 30 días, muerte renal, es decir, muerte relacionada con problemas por no haberse podido realizar terapia sustitutiva renal o complicaciones renales, y además se añade un endpoint adicional que es una disminución del filtrado glomerular más del 40%, que es una variable que se añade que permite hacer un ajuste más fino. Generalmente la duplicación de la creatinina sérica supone una disminución del filtrado entre 50, 55 y 57. Esto es una variable que se añade o se puede añadir al endpoint compuesto, analizado individualmente o separadamente o no. Además, hay unos endpoints preespecificados en relación tanto a albúmina como filtrado glomerular. Son los clásicos de los estudios renales con cambio respecto a la basal, inicio de microalbuminuria o inicio de macroalbuminuria, así como reversión de estas lesiones y cambios del filtrado respecto a la basal. Es importante recordar que el estudio CAMBAS tiene o presentó una metodología muy rigurosa en la cual cualquiera de los eventos renales se tuvo que confirmar a los 30 días aproximadamente. E incluso cuando se pasaba de grados de micro a macro, albuminuria o normo a micro, no solamente consistía en pasar al grado, sino que ese cambio de grado, tanto reversión como progresión, debía ser mayor del 30% para adjudicarse el evento. Además, en este estudio también se mostraron datos de seguridad renal, fundamentalmente lesión renal aguda, AKI, o hipercalemia. Los resultados principales muestran en este análisis preespecificado, porque ustedes saben perfectamente que la metodología estadística del CAMBAS permitía una graduación progresiva. Pero como no se consiguió diferencia significativa en la mortalidad global, el siguiente punto a explorar eran las variables renales y ya no podían considerarse más que como variables exploratorias. Por ello, no sale la P significativa en las curvas. De forma que, como se ve en esta diapositiva, este análisis preespecificado de variables exploratorias nos muestra que la administración de canagliflozina respecto a placebo consiguió una reducción del 47% en el endpoint renal, endpoint que hemos comentado, duplicación de creatinina sérica, inicio de diálisis, muerte renal, etcétera, así como una reducción en la progresión de la albuminuria. En el editorial altamente recomendable del doctor Musquiet nos compara los datos de CAMBAS con los datos de la EMPA-REG. EMPA-REG, debido a que la recogida de estas variables renales no fue prospectiva, sino fue un estudio post hoc, no siempre se recogieron las adjudicaciones de duplicación de creatinina sérica. Por ejemplo, duplicación de creatinina se recogió al 55-56%, en algunos casos no llegó al 50%. Y se hace un análisis con ajuste. Realmente, CAMBAS no logró diferenciar
diferencia o beneficio cuando se hablaba de pacientes en diálisis, pero se trataba de un total de 20 pacientes sobre los miles que había que llegar a una diálisis. Se necesitan estudios mucho más largos para demostrar hard outcomes en pacientes con enfermedad renal diabética. Cuando se realizó el ajuste de EMPA-REG, que sí que había conseguido beneficio significativo para prevención del inicio de diálisis, se mostró, como pueden ver en la gráfica, que el ajuste pues tampoco mostraba beneficio, fundamentalmente por un tamaño de muestra. No se pueden analizar 20, 15, 18 pacientes respecto a los miles que supone el estudio. En general, la idea global es que tanto EMPA glifosina como canagliflozina se asocian a un beneficio importante renal en pacientes con diabetes tipo 2, de forma que se confirma de forma contundente estos aspectos. Igualmente, cuando analizamos la evolución del filtrado, vemos en el estudio CANVAS, en estos aspectos renales, una disminución inicial en las primeras semanas relacionada con la hemodinámica. Esta bajada del filtrado glomerular se siguió de una estabilización e incluso mejoría del mismo. En cambio, en el grupo placebo hubo una disminución progresiva del slope, con una progresión renal. Eso es importante porque confirma los datos, que son una gráfica absolutamente idéntica a EMPA-REG, y en la gráfica de la derecha pueden ver que cuando se acaba el estudio y se suspende el fármaco canagliflozina, vuelve el filtrado glomerular a su situación basal o incluso mayor. Es decir, es un deterioro, una situación hemodinámica nefroprotectora de la misma forma que ocurre en el estudio EMPA-REG con CANVAS. A continuación les muestro los datos de las dos publicaciones, una del doctor Cherny en la misma revista Lancet Diabetes Endocrinology y la del doctor Vlado Perkovic. En primer lugar, las dos imágenes de arriba muestran el beneficio de canagliflozina en pacientes normalbuminúricos respecto a placebo. A la derecha, beneficio de empagliflozina respecto a placebo. Se pueden ver que son gráficas prácticamente idénticas. En la segunda gráfica, en las gráficas de abajo, se pueden observar como la microalbuminuria, la administración de canagliflozina se asocia a un beneficio en la progresión de la microalbuminuria, tal y como ocurre idénticamente en el estudio EMPA-REG-OCON. Y no podemos decir otra cosa que lo mismo ocurre en el caso de macroalbuminuria, incluso más evidente, porque en estos pacientes el beneficio de los SGLT2, tanto canagliflozina como empagliflozina, es mucho más evidente en pacientes con proteinuria o macroalbuminuria. De esta forma, estos resultados que mostrado de los resultados renales del estudio CANVAS publicados por el doctor Vlado Perkovic nos muestran que conjuntamente tanto empagliflozina como canagliflozina confirman el beneficio de los SGLT2 en pacientes con enfermedad renal diabética. Existe una serie de aspectos que se pueden considerar que han sido comentados previamente por el resto de compañeros, el doctor Morillas, el doctor Valle, que el beneficio sobre, en este caso, el riñón, se consiguió de forma independiente al beneficio conseguido a la reducción de la glucemia y reducción de la presión arterial. Son beneficios absolutamente independientes, muchos de ellos por mecanismos no conocidos, y sí que hemos de decir que no ha habido efectos secundarios graves, no ha habido lesión renal aguda, no ha habido ninguna diferencia en la presión de resistencia renal aguda o hipercalemia. Es importante que estamos empezando a manejar mejor estos fármacos porque uno de los problemas que puede surgir es la hipotensión en pacientes que están depresionados con muy altas dosis de diuréticos o con presión arterial muy baja y hemos aprendido a que en ese momento no es la situación adecuada para iniciar un SGLT2, debe ser con paciente normotenso y normovolémico y de esta forma se consiguen importantes beneficios. Además, simplemente debo decir que dadas las características del estudio CANVAS y que las variables renales deben ser consideradas como variables exploratorias y que solamente el 20% de los pacientes tenían filtrado bajo y un 25 o 30% tenían albuminuria, debemos ser cautelosos y esperar a estudios específicamente diseñados con endpoints renales. Por otra parte, o escasos hard renal endpoints como el inicio de diálisis nos obligan necesitaremos estudios, como hemos comentado, específicamente para endpoints renales. Es importante comentar algunos aspectos en metodología. Antes los he mencionado, CANVAS fue muy riguroso. CANVAS repitió los controles, lo puedo decir como investigador de CANVAS, los controles de cualquier evento renal a los 30 días, cualquier paso de normo micro a macroalbuminuria requería una variación tanto como progresión o regresión mayor del 30%. Y es importante también decir que la adjudicación de los eventos renales fue prospectiva en el estudio CANVAS.
De esta forma, estos resultados nos plantean, confirman el beneficio renal de SGLT2, canagliflocina y empagliflocina, y que necesitaremos estudios con endpoints específicamente renales, y para ello tenemos el estudio CREDENCE, canagliflocina en pacientes con proteinuria y diversos grados de insuficiencia renal, cuyas, si no pasa nada, en enero se finalizará el estudio y realmente podrán darnos explicación a muchas de estas dudas en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin duda estamos porque nuestros pacientes se pueden beneficiar de fármacos no solo a nivel renal, sino a nivel cardiovascular también. Hace escasamente 3 días salió publicado este estudio que vamos a comentar. Es un estudio del doctor Neuen que analiza aquellos pacientes del programa CANVAS con filtrado glomerular estimado por debajo de 60 mililitros minuto 1,73. Este estudio es un estudio similar al que hace escasamente año y medio publicó el doctor Christoph Banner con pacientes del EMPA-REG, pacientes con filtrados por debajo de 60. En estos 10.000 pacientes, como ven en la diapositiva, asignados a placebo o canagliflocina, la administración de canagliflocina respecto a placebo redujo los acontecimientos cardiovasculares, 65 menos casos por 1.000 pacientes de acontecimientos cardiovasculares, una disminución o 47 pacientes menos por cada 1.000 pacientes tratados por 5 años en hospitalización por insuficiencia cardíaca, 18 por cada 1.000 pacientes, una disminución de la variable renal, el 40% de disminución del filtrado glomerular, y se mantuvieron los datos que ya conocemos de amputación, porque son datos del CANVAS, y en pacientes incluso con mayor grado de comorbilidad cardiovascular, y existió un incremento de 25 pacientes por cada 1.000 en la amputación. Es importante recordar que no todos los pacientes presentaron filtrados muy reducidos, sino que de este global, de este 15 o 20% de los pacientes con filtrados reducidos, que son los que se analiza el estudio, el 15% tenían filtrados entre 30 y 45 y el 6% tenían filtrados entre 45 y 30. Ello debe plantearnos mucha cautela a la hora de obtener conclusiones, especialmente con pacientes con filtrados muy reducidos. En primer lugar, uno de los marcadores subrogados de progresión renal, que es la albuminuria, nos muestra el estudio que la administración de canagliflocina en este grupo de pacientes con filtrado glomerular bajo, cuando se comparó con los pacientes con filtrados por encima de 60, era más efectivo en estos pacientes con filtrado glomerular bajo. Es decir, hay una serie de mecanismos que favorecen un mayor efecto de canagliflocina en pacientes con filtrado por debajo de 60, aún estando fuera de ficha técnica. Por otra parte, cuando analizamos la respuesta de cambios en albuminuria en distintos tramos de filtrado glomerular, vemos que donde mayor reducción en el grado de albuminuria ocurre es en los pacientes con filtrados entre 45 y 60, repito, fuera de ficha técnica. Sin duda ninguna, estos datos van a tener que plantear modificar los SGLT2 y en este caso canagliflocina por su mayor beneficio, incluso más beneficio que en pacientes con función renal normal. Como pueden ver, prácticamente a pesar de una menor eficacia en la glucemia y una menor excreción de glucemia en orina, glucosa en orina, estos pacientes se ven muy beneficiados con filtrados reducidos. Cuando se analiza el efecto sobre la progresión renal desde la semana 6 a 13, es decir, cuando ha pasado el efecto hemodinámico hasta el final del estudio, se observa que en todos los grados de función renal, filtrados por encima de 90, incluso 60, y en este subanálisis, que es el que específicamente muestra el estudio con filtrados bajos, existe un importante beneficio de canagliflocina respecto a placebo sin existir diferencias en efectos adversos, hipercalemia, lesión renal aguda. Sí que se muestra un leve incremento significativo en las fracturas, que no es más que trasladar los datos del programa CANVAS, que por supuesto tienen que aclararse con futuros estudios, y hay un aumento de los efectos derivados de la diuresis osmótica, como episodios de depleción, de volumen, un aumento de las infecciones genitales con canagliflocina, tal y como ocurre con todos los SGLT2, y aunque existe un incremento discreto en las amputaciones, no ocurrió en todos los grupos, y repito que este aspecto de las amputaciones deberá aclararse con nuevos estudios, como el estudio CREDENCE,
que está a punto de finalizar en pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada y de más riesgo cardiovascular. En esta última imagen, lo que pueden observar es que canagliflozina consigue una reducción del 34% sobre el endpoint renal, prácticamente una reducción del 40% sobre este endpoint compuesto renal, muerte renal, inicio de diálisis, reducción del 40% del filtrado glomerular, que se mostró también en los pacientes con filtrado glomerular por debajo de 60, no solo en todo el programa CAMAS. Y entonces esto nos implica que hay una disociación entre el beneficio sobre el control metabólico y el beneficio renal y cardiovascular. El control metabólico obviamente es menos importante porque a medida que disminuye el filtrado glomerular hay un menor bloqueo en esa reabsorción de glucosa, pero el paciente se ve beneficiado a nivel cardiovascular y a nivel renal. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto probablemente, a pesar de esa disminución de la excreción de glucosa, puede ocurrir por diferentes mecanismos. Parece ser que los pacientes con enfermedad renal crónica o disminución de filtrado son más sal sensibles y tienen el efecto de los SGLT2, en este caso canagliflozina, puede potenciar el efecto diurético de aquellos pacientes que llevaban diurético y potenciar el efecto del bloqueo del sistema renina-angiotensina en estos, la mayoría de los pacientes, prácticamente el 90% de los pacientes que llevaban IECA y ARA2. Independientemente que también a nivel renal, los SGLT2, en este caso canagliflozina, muestra beneficios tanto en la reducción de la hipoxia por su efecto sobre el feedback glomerulotubular, que hace disminuir el consumo de oxígeno, y por su efecto en las fuentes de energía, por favorecer la utilización de las cetonas y ácido hidroxibutirato, que tal y como ocurre en otros mecanismos como cardíacos, también participa el riñón. Estamos sin duda con un gran avance, con fármacos que nos permiten un beneficio cardiovascular y renal y que tenemos que pensar en nuestros pacientes. El tratamiento de la diabetes va enfocado a prevenir las complicaciones cardiovasculares y renales y, por supuesto, a tratar la glucemia. Estamos entrando en una nueva época.